Él se había comprometido conmigo en darme el dinero para pagar las deudas. 100 millones de pesetas que él me daría. Entonces lo que hizo fue, pues, un día vino y me dio 20 millones de pesetas porque la casa salía a subasta. Luego, cuando pasaron 4 o 5 meses, cogió y me dio 15. O sea, a lo largo de un año y medio me estuvo dando unas cantidades de dinero para hacer frente a todas esas deudas que tenía y poder seguir viviendo, pero me lo dio espaciadamente, no siempre había la cantidad que yo debía darme, porque además, entre otras cosas, a mí me parecía hasta vergonzoso y sentía yo como hasta vergüenza, primero de recibir, y segundo, pues vergüenza de, en el aspecto de que me faltaba dinero, que él me mandaba, por ejemplo, 5 millones de pesetas y de los paquetes de 100.000 pesetas faltaba de uno 20, de otros faltaban 10, de otros faltaban 30, y al final yo a lo mejor tenía que hacer un pago de 2 millones de pesetas y me encontraba pues que yo mandaba con 2 millones de pesetas a una persona de servicio a ingresarlo en el banco y la persona de servicio venía descompuesta pensando que yo iba a creer que era él el que me había robado ese dinero, porque yo daba por hecho que en ese paquete había 1 millón de pesetas completo, ¿no? Y entonces, pues, comprobé que de muchos paquetes faltaba el dinero.